Más ha mentido Karina, porque Karina en el canal de Michael siempre ha dicho que no sigue viviendo con Marvin y al observar el contenido que comparte Marvin tanto en su canal como en su cuenta de TikTok, es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo creerle a Karina si sigue con sus mentiras? Es imposible. Pues resulta que Marvin está poniendo dizque a prueba a Karina. Por Dios, la ha puesto a prueba más de un centenar de veces. Y sigue él estando ahí como faldero, tras las naguas de ella. Si Karina lo tiene ahí es porque sabe qué beneficio ella tendrá de Marvin. Que siga Marvin sacando su dinerito, invirtiéndolo en todo lo que necesite Karina, que lo siga haciendo, que lo siga haciendo. Pero el día de mañana, que no diga malayas, que malayas estará demasiado lejos. La gente se ha decepcionado de Marvin no por estar con Karina, porque las personas aplaudían que Karina haya llegado a su vida, porque solamente así pues él dejaría en paz a Kaylee. A la gente le fastidia, le enoja, le entirria que Marvin sea un hombre fastidioso, un hombre que solo cuando le conviene busca a los hijos y cuando no, se olvida de ellos. Que sea lumbrera de la calle y oscuridad en su casa. Eso es lo que a la gente les molesta. Aparte que sea un hombre que cuando está bolo, llega, fastidia y le quita la tranquilidad no solo a Kaylee, sino que con ella se lleva entre las patas también al papá de Kaylee y que día a día lo único que le brinda a los hijos es el peor ejemplo que como padre le pueda otorgar. Eso también fastidia, enoja, molesta. Aparte y acompañado con eso, que no piense en lo que necesitan sus hijos. Que él crea que sus hijos comen de vez en cuando los niños comen 3 veces al día. Que él prefiera tener bien a las centenadas antes que a los verdaderos hijos. Que él diga que como hombre debe resolver, pero solo resuelve como padrastro, más no como padre. Ese es el motivo por el cual muchas personas les molesta la existencia de Marvin. Aparte de eso, que él quiere siempre ser el centro de atención sin darse cuenta que para la gente es la peor figura pública que pudieron haber conocido. Y también quiero brindar mi punto de vista respecto a lo que dijo en respuesta de lo que Karina le plantó, que según Karina, cuando las siembras del Marvin den fruto, ella tomará esos frutos para ir y repartirlo con las personas necesitadas. Y que Marvin le respondiera que estaba bien, pero que sacaría cierto beneficio sacando contenido cuando Karina llegue a regalar, a repartir dicho producto. Prácticamente no lo darían de corazón, simplemente regalarían lo poco que tienen o lo que les sobra, pero con cierto interés. Y eso solo lo hace aquella persona hipócrita, aquella persona que no da puntada sin hilo. Así que el Marvin mejor que medite antes de abrir la boquita, que medite antes de tomar alguna acción, porque entre más tonterías hace, más se hunde y más desprecio se gana.
Así que, ¿qué opinan ustedes respecto a Marvin, respecto a Karina, la hipocresía de ambos y los sinvergüenzas que han llegado a ser? Así que espero la opinión de ustedes. Espero no haberles faltado el respeto con mi análisis. Nos vemos en la próxima.